El día 14 de septiembre, en horas de la tarde, se vivió una fuerte tormenta en la cual el canal ATV evidenció los estragos que deja la lluvia en la ciudad. Casas inundadas, lagos en las calles, barrios como el Belén, el Amparo, la Nueva Granada, Villa Olímpica, Villas de Granada, entre otros, hasta las mismas empresas, también fueron víctimas del fuerte aguacero. Según el sondeo que realizamos, aproximadamente el 86.7% de la ciudad se vio inundada. Pero estos hechos no fueron lo único que pasó en medio del agua. En la calle 22 con carrera novena, aproximadamente entre las 4 de la tarde, un taxista fue víctima de la mala señalización en las obras que se adelantan en la ciudad. Según las versiones entregadas a este medio, dicho conductor se disponía a realizar un giro en U para retomar la carrera octava, pero no contaba que en el sector habían realizado excavaciones, las cuales no se notaban por la altura del agua, dando como resultado que el taxi de placas TFK856 cayera dentro de la excavación. Después de varios minutos, el vehículo logró se ha retirado del hoyo, pero aún así la comunidad se pregunta quién regula estas obras, quién vigila que estén bien señalizadas. Por otro lado, el canal ATV quiere invitar a la ciudadanía a no botar basuras en los vertederos de aguas lluvias para así lograr el libre circulamiento de las mismas.